¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que te encuentres súper bien. Soy tu servidor y amigo Carlos Gil y en esta cápsula de desarrollo humano te quiero hablar de bendecir tu trabajo. Sí, bendice tu trabajo. Es el tema que vamos a tratar el día de hoy en esta cápsula. Mira, los acontecimientos recientes debidos a la pandemia, pues han mermado los trabajos, los empleos han disminuido sensiblemente. Muchas empresas están quebrando, muchas empresas están luchando por sobrevivir. Y bueno, pues esto hace que, lógicamente, si las empresas no están bien, pues están despidiendo a muchas personas, lamentablemente. Esperemos que esto pronto pase y que haya una recuperación sólida de la economía. Pero mira, por el momento, si tú tienes un empleo, ese es un motivo suficiente para bendecirlo. Bendice tu empleo. Qué bueno que tienes empleo, consérvalo, llega temprano, sé una persona diligente y piensa que hay muchas personas que quisieran estar en tu lugar. Hay muchas personas que quisieran tener un empleo. Qué terribles son las personas que llegan al trabajo a las 9 de la mañana, son las 10 de la mañana y ya están viendo el reloj. ¡Ay! Ya nada más me faltan 8 horas para largarme. ¡Qué suplicio! O imagínate las personas que dicen, ay, ya nada más me faltan 29 años para jubilarme. Qué martirio. ¿Sabes qué? Bendice tu trabajo y tienes todo el derecho de que tu trabajo no te guste. Pero mira, si estás en esas circunstancias, si tu trabajo no te gusta, pues ¿qué te parece si te capacitas y buscas otro trabajo mejor? Y le dejas ese trabajo que a ti no te gusta a alguien a quien sí le puede gustar o quizá alguien que tenga una mayor necesidad que tú. Esto no quiere decir que no tengamos una mentalidad emprendedora. Siempre debemos de tener una mentalidad emprendedora y te lo voy a decir, siempre vas a ganar más trabajando para ti mismo que trabajando para un tercero. Pero si todavía no das ese paso, si todavía no das ese salto y tienes un trabajo, bueno, pues hay que bendecirlo, hay que dar lo mejor de nosotros mismos. Hay que llegar puntualmente, hay que ser diligentes, hay que hacer las cosas bien y a la primera y sobre todo, pues tener una actitud mental positiva. Esto es lo que debemos de hacer. Pero mira, hay una cosa que también te quiero decir. Si tú quieres capacitarte, si tú quieres aprender algo diferente, pues qué bueno que lo hagas. Pero hay algo que debes de considerar. Mira, si tienes un trabajo que cualquiera puede hacer, vas a ganar poco. Si realizas un trabajo que solamente unos cuantos pueden hacer, entonces vas a ganar más. ¿Qué es algo que solamente pueden hacer unos cuantos? Por ejemplo, un abogado que sabe contestar una demanda. Un abogado que sabe realizar una demanda. Un contador que sabe llevar una contabilidad fiscal. Un médico que puede hacer una cirugía. Un médico que puede abrirte el pecho, sacarte el corazón, volvértelo a meter y que no te mueras. Bueno, eso es un trabajo especializado. Si tú sabes lo que solamente unos pocos saben hacer, entonces vas a ganar más. Pero si haces algo que solamente tú sabes hacer de una manera única y especial, entonces vas a ganar lo que tú quieras. Pues, ¿qué te parece si ese trabajo que estás realizando no te gusta? ¿Qué te parece si te capacitas, si aprendes cosas nuevas,
si desarrollas confianza y seguridad en tu propia persona y ese trabajo que no te gusta se lo dejas a alguien a quien sí le pueda agradar. Pues esto es lo que debemos de hacer, amigos opcionautas. Tienes un trabajo, en verdad, bendícelo. Créeme que muchos quisieran estar en tu lugar. No te gusta tu trabajo, estás en todo el derecho de que no te guste. Entonces capacítate, busca otro trabajo o mejor aún, prepárate para dar el salto cuántico. ¿Cuál es el salto cuántico? El salto cuántico es convertirte en tu propio patrón. Pues ahí está la clave, amigos opcionautas. Bendice tu trabajo si eres de los afortunados que lo tiene. Y mira, cada vez que recibas tu sueldo, también bendícelo. Muchas personas cuando reciben el salario, ¡ay! Gracias por la miseria. Bueno, pues acuérdate que es el trabajo que tú fuiste a buscar, es el trabajo que tienes en la actualidad. Si no te gusta, pues búscate uno mejor, capacítate, da el salto cuántico para convertirte en tu propio patrón, pero no maldigas tu salario, no maldigas a tus patrones, a tus jefes. Mejor conviértete en uno de ellos. Mejor busca un camino de superación. Ahí está la clave. Pues soy tu servidor y amigo Carlos Gil. Te deseo lo mejor de la vida. Te recuerdo que todos los días a las 9 de la mañana tendrás una cápsula de desarrollo humano, así como esta, a través de Facebook y a través de YouTube. A los amigos de YouTube, mira, pues dale click ahí en donde aparece la manita de opciones de vida. Dale click y para que recibas las notificaciones cuando tengamos un nuevo video. También te recuerdo que en la tarde, a las 6 de la tarde, tienes tu programa Opciones de Vida. Ahí tratamos los temas con un poquito más de amplitud. Y todos los enlaces, tanto para Facebook como para YouTube, están en mi página de internet. Mi página de internet es www.yosoycarlosgil.com. Pues no me resta nada más que decirte, eres de los afortunados que tienen un empleo, bendícelo, llega puntual, da lo mejor de ti mismo, ten iniciativa, da lo mejor de ti mismo y haz las cosas lo mejor que puedas. Y vas a ver que te vas a hacer mucho más ameno tu trabajo. Y pues si no te gusta, busca uno que sí te guste, capacítate o da ese salto cuántico para convertirte en tu propio patrón. Pues amigos opcionautas, no me resta nada más que decirte, ¿quién es la persona más poderosa? La persona más poderosa es la persona que tiene más opciones. Cédete la oportunidad de triunfar y afirma: yo soy, yo puedo y yo merezco. Hasta la vista, amigos.